Reiteramos, esta tarde será presentado el informe Papel Prensa La Verdad. Se trata de la historia del traspaso irregular de las acciones de Papel Prensa de la familia Greiber a los diarios Clarín, La Nación y La Prensa durante la última dictadura militar. Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de Papel Prensa. Los antecedentes de este gigante político y económico también son turbios y se remontan a fines de los 60. El entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa con el fin de instalar la primera empresa nacional de papel de diario. En 1971, el gobierno de Agustín Lanusse aprueba el pliego de bases y condiciones. Salen beneficiados el Grupo Civita, Alberto Doretti y Luis Rey, estos dos últimos vinculados con un poderoso banquero, David Greiber. Luego de una serie de acuerdos poco transparentes, el negocio del papel pasa a manos de Rey, aparentemente testaferro de David Greiber, a quien le transfiere los títulos de la empresa y lo convierte en el propietario de Papel Prensa. Otra versión asegura que fue el gobierno el que le cedió a Greiber el paquete accionario. Pero, ¿quién era Greiber? Un joven empresario vinculado con el poder político, colaborador del ex ministro de Economía del último gobierno peronista, José Belgelbar, dueño de bancos y sociedades en Estados Unidos, Bélgica y Argentina. Se lo conoció también como el banquero de los montoneros. Papel Prensa le pertenecía en un 75% a los Greiber y el resto al Estado Nacional. El 7 de agosto de 1976, Greiber muere en un confuso accidente aéreo en México y dejaba un jugoso negocio. Mientras tanto, en la Argentina, el genocidio estaba en marcha y los medios callaban. En enero de 1977, una patota militar entró a la casa de Rafael Llanover, director de Papel Prensa y representante de David Greiber. Lo insultaron y amenazaron. En marzo de ese mismo año, fueron detenidos Lidia Papaleo, viuda de Greiber, los padres de David y todos sus bienes pasaron a manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial. Ese mismo día, antes del secuestro, Lidia e Isidoro Greiber se reunieron con representantes legales y algunos miembros de los directorios de Clarín, La Nación y La Razón para resolver el destino de Papel Prensa. Un mes después, Llanover fue secuestrado. Yo creo que ahí el grupo Clarín, con La Nación y La Razón, se apoderaron de una empresa estratégica, dejó Clarín de ser un diario para ser un grupo monopólico importante a partir de Papel Prensa. Héctor Timerman, conocedor de esta historia, aseguró que mientras Llanover estaba detenido, los abogados de Clarín y La Nación fueron a ver a su esposa y la presionaron para que entregara las acciones de la empresa. El negocio era redondo.
los tres diarios de mayor circulación nacional formaban una sociedad con el Estado. El robo se había consumado.